Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el prolapso genital. Fíjense algo, la vagina es como una especie de túnel, ¿ok? Que tiene cuatro paredes y que al fondo se encuentra el útero. Pues bien, cada una de estas cuatro paredes en algún momento de la vida se puede caer, o el útero, y a esto se le llama prolapso. Por lo tanto, la mujer a lo largo de su vida puede tener un prolapso o puede tener varios, y estos pueden salir de forma simultánea o en distintas etapas de la vida. Los prolapsos pueden ser de distintos tamaños y afectar en mayor o menor medida la calidad de vida de la paciente. Lo importante es que no todos los prolapsos se tienen que operar. De hecho, la mayoría no se tiene que operar. La decisión va a depender del tamaño del prolapso y del grado de afectación en la calidad de vida que tenga la paciente. Lo importante es que independientemente de que se opere o no, es fundamental el manejo interdisciplinario entre el ginecólogo y los kinesiólogos de piso pélvico. No dudes que para esta y otras cosas nos puedes visitar en Cáceres 630 en Rancagua.